director del Ballet del Sodre de Montevideo, Uruguay. Estuvo integrado por Oscar Araiz, coreógrafo y director del Ballet Unsam. Andrea Chinetti, bailarina, actual directora del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Lidia Segni, bailarina y es directora del Ballet Estable del Teatro Colón. Nombramos también al honorable jurado de la primera ronda del certamen, integrado por los maestros Norma Binaghi, Silvia Basilis, Guido de Benedetti y Julio López. El Consejo Argentino de la Danza ha instituido el premio Julio Boca y lo otorga en homenaje y reconocimiento a la trayectoria de este gran bailarín argentino. Hoy estamos reunidos para hacer entrega por séptima vez de dicho premio al ganador o ganadora del Certamen Nacional de Danza Julio Boca 2016, que conviene recordar es exclusivamente para ciudadanos argentinos, sin costo alguno en la inscripción y participación. El presente premio ha sido declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Nación y cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Invitamos al escenario a los participantes que llegaron a la tercera ronda de este séptimo certamen, quienes mayoritariamente pertenecen a provincias de nuestro país y que nuestra institución resalta por el esfuerzo realizado y han logrado ser sus representantes. Un aplauso para ellos. A continuación, daremos a conocer los ganadores. De acuerdo al dictamen del honorable jurado, hay dos premios mención. Uno en danza clásica para Sara Bertón. Contemporáneo a Melanie Giometti. Segundo premio danza contemporánea. Consta de diploma, medalla y beca de estudio por un año lectivo en Asociación Arte 21, alojamiento y estadía por el tiempo de duración de la beca para el concursante del interior del país. Entrega Andrea Chinetti y corresponde a Nicolás Insfran. Segundo premio, danza clásica.
Consta de diploma, medalla y beca de estudio por un año lectivo en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, alojamiento y estadía por el tiempo de duración de la beca para el concursante del interior del país. Entrega Lidia Segni a Daniela Svelko. Primer premio Danza Contemporánea. Consta de diploma, plaqueta y beca de estudio por un año lectivo en el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, alojamiento y estadía por el tiempo de duración de la beca para el concursante del interior del país, entrega Oscar Araiz y corresponde a David Millán. Seguidamente, el primer premio Danza Clásica. Consta de plaqueta, diploma, beca de estudio en el American Ballet Theatre de Nueva York, curso del verano 2017, pasaje, alojamiento y estadía. Entrega el señor Julio Boca a Asunción Domínguez. Argentino de la Danza, agradecemos la presencia de todos ustedes y los invitamos a disfrutar de la gala de cierre a cargo de los ganadores del certamen y artistas invitados. Buenas tardes y muchas gracias.